Cuatro días después de ser detenidos en Masaya, el grupo de activistas opositores que donó agua a las madres de presos políticos fueron presentados como terroristas por la policía. En inspección y registro a los delincuentes y vehículos se les ocupó las siguientes evidencias: 12 artefactos explosivos incendiarios conocidos como bombas Molotov, una escopeta con 16 unidades de munición calibre 12 con serie borrada, 3 revólveres con 18 unidades de munición calibre .38 con serie borrada, 4 armas de fuego artesanales calibre 12 aptas para el disparo, 3 automóviles tipo sedán placas ES26348, M299184 y M263375 y una camioneta tipo station wagon placa M185638. De los resultados de las investigaciones policiales tenemos la inspección y fijación fotográfica de la escena del hecho, peritajes de criminalística con resultados positivos, peritajes químicos en bombas Molotov con resultados positivos como sustancia incendiaria compuesta por diésel y gasolina, peritajes balísticos en armas de fuego industriales y artesanales aptas para el disparo, peritaje químico con presencia de productos nitrados, pólvora en dorsales de los delincuentes presos, armas de fuego y sustancias inflamables en el interior de los vehículos. Estas acciones son vistas desde el sector privado nicaragüense como actos de represión a la inconformidad social que existe con la administración estatal de Daniel Ortega. Desde el momento en que no se está cometiendo ningún delito, no es específicamente a los jóvenes, es a cualquier ciudadano que esté sucediendo esto, ¿verdad? Porque ahora te pueden inventar cualquier delito, si no le agradas al gobierno, te pueden inventar cualquier delito para eliminarte, ¿verdad? Y callarte. Y ese otro es otra violación a la Constitución, porque tenés la libertad de expresión, tenés la libertad de culto. ¿Cómo es posible de que ya los feligreses no puedan ni entrar a la iglesia para recibir su misa? Cuando este ha sido por generaciones un país católico, ¿verdad? Donde el cual la gente asiste a su misa. Entonces, son formas, pues ya quisiéramos, como otros, que van a protestar a las calles y no tienen ningún problema. ¿Por qué unos tienen un derecho para ir a protestar a las calles o para decir lo que quieren y otros no? La ley tiene que ser pareja. Aquí yo recuerdo que en los años 80 un cura que era pro gobierno fue a hacer una huelga de hambre a la iglesia de Monseñor Lescano y nadie les hizo nada, pues ni nadie lo fue a reprimir. Marcos Medina, Noticias 12.